Hola, ¿qué tal? Un gran saludo y mi respeto para todos. Hoy vamos a crear un laberinto en Excel empleando Visual Basic en Excel o VBA. Para ello vamos a diseñar nuestra hoja para que ésta tenga las columnas con un ancho apropiado para que se pueda apreciar lo más posible este laberinto como tal. Para ello vamos a seleccionar esto, creo que hasta aquí. Y le ponemos como ancho de columnas un 7. Veamos si funciona. Y ampliamos. Creo que esta podría servir. Hasta el 20. Sí, vamos a ampliarla. O hasta el 21. Un poco más. No es mucho. Control Z. Y vamos a ampliarla, a ver, un poco más, solo un poco más. Ok, creo que así está bien. Y trataremos de colocar, creo que hasta aquí, números aleatorios entre el 1 y el 6, en todo este rango. ¿Listo? Entonces quiere decir que vamos a crear un bucle que haga un recorrido por cada una de las filas. Y cuando este bucle esté avanzando, va a también trabajar con las columnas para que avance. De acuerdo al primer bucle, con el segundo bucle va avanzando con las columnas. ¿Listo? Para ello vamos a insertar un botón. ¿Verdad? Este botón tendrá como nombre, propiedades. Y por acá le decimos BTN Laberinto. Propiedad caption, crear laberinto. Listo, seleccionamos una vez más formato de control porque aquí en propiedades vamos a quitarle no mover o bien. Vamos a seleccionar no mover y cambiar tamaño con celda y quitamos la selección de imprimir objeto para que no se imprima este botón cuando se mande a imprimir la hoja, porque el propósito será que la hoja se pueda imprimir para que el juego lo puedan ya jugar. Ya rayar y demás. Bien, vamos a hacer que por medio de código se pueda imprimir en cada una de las celdas recorridas el número o números aleatorios entre el 1 y el 6. Para ello vamos a acceder al elemento clic de nuestro botón y justo por acá vamos a crear una variable que se llame DIN-INT as integer j as integer. Encerramos a nuestro objeto worksheet en un bloque para trabajar con sus propiedades y métodos. ¿Ok? Dentro del mismo colocamos for in será igual, pero quiero que inicie a partir de la fila 2 y sea un recorrido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muy bien. Y aquí, para no estar contando, puedo seleccionar y como tiene una selección, puedo ver en el recuento que me dice 14, 14 columnas y aquí me dice que son un total de 16. Muy bien, para filas serán 16 y para columnas serán 14. Veamos si es así entonces. Vamos a crear for i será igual a 2 hasta, quiero que sea a partir de la fila 2 o bien, en este caso, si vamos a quitarle esta. Ya veo que me estoy comiendo una fila. Ahora sí, a partir del 2 hacia abajo. Entonces quiere decir de 2 hasta el 17. Quiero que sea un recorrido del 2 hasta el 17. Hasta 17. Next y. Aquí podemos hacer la prueba. Cells y 1 que sea igual. Hola. Ok, podemos ejecutar con F5 por acá. Y podemos ver que aquí nos dice hora. Claro, lo coloqué en la columna número 1, pero vamos a hacer lo que sea en la columna número 2. Listo. Ejecutamos una vez más. Y podemos ver que se imprime en la columna 2 por cada una de sus filas. Excelente. Ahora yo quiero que también se imprima en el resto de las columnas. Para ello vamos a crear o anidar un nuevo bucle que diga for j será igual. A partir de la columna 2
hasta la columna. Veamos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Ok, entonces será 2 hasta la columna 15. Next in. Y dentro del segundo bucle anidado, vamos a imprimir entonces punto cells y J será igual a hola. ¿Listo? Podemos colocarlo por acá para ejecutar el código con F8 y se pueda ver la ejecución del mismo paso a paso. F8. Ah, claro, aquí me está diciendo que debo terminar con next J. Pausamos y una vez más con F8 vamos a imprimir. Fíjense que está en el primer bucle y mientras esté en el primer bucle va a trabajar con el segundo bucle para trabajar con las columnas. ¿Ok? Si terminó, avanza a la siguiente fila y comienza a imprimir. ¿Listo? Muy bien. Vamos a culminar, ampliamos, minimizamos y vemos que ya se imprimieron hola en todo el rango. Excelente. Pero quiero que sea con números aleatorios entre el 1 y el 6. ¿Cómo puedo hacer esto? Para ello puedo colocar o agregar lo siguiente. Es igual a application.worksheetFunction.ratBitwin entre el 1,6. ¿Listo? Y vamos a ver qué tal funciona. Minimizamos, pulsamos el botón y vemos los números. Una vez más, y cada vez que presione, se va a generar los números aleatorios entre el 1 y el 6. ¿Listo? Ya tenemos entonces los números aleatorios. Bien, ¿para qué sirven estos números? Bueno, estos números servirán como criterio para colocarle un borde específico a la celda, de acuerdo al número. Por lo tanto, podemos hacer lo siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, no, este no va. Entonces, este por acá, listo. No sé por qué se pone. Este sería sin relleno. Sin relleno. Por acá, sin relleno. Listo. El 1. Me gustaría que fuese con este borde. El 2, que sea con el borde hacia arriba, borde superior. El 3, que sea el borde izquierdo. El 4, que sea el borde derecho. El 5, que sea el borde, puede ser un borde, veamos. Más bordes y colocamos por acá, veamos, puede ser el derecho y también puede ser el de abajo. Y por acá queremos que sea también, puede ser también igual que este, más bordes. Le podemos dejar que sea este y el de abajo. Y podemos modificar este para que en vez de ser, vamos a dejarlo sin borde, para que este sea entonces hacia abajo, borde inferior, o podemos más bordes, borde inferior, y le agregamos borde izquierdo. Listo, y aquí lo tenemos. Este sería entonces nuestro criterio. Podemos hacerlo así. Entonces, por medio de programación me gustaría hacer esto. Así que con control Z vamos a retroceder y vamos a grabar una macro para usar un código que se va a generar. Y ese código nos va a servir para colocarlo luego, como parte del código, el borde, ¿no? Vamos a hacerlo entonces con el primero. El borde inferior, ya estoy grabando la macro, le he colocado ya el borde inferior y detendré la macro y voy a analizar el código generado o bien la macro generada, y aquí vemos el código generado y este me indica
que lo que es seleccionado se le está colocando XL Edge Bottom. ¿Ok? Significa que le estoy colocando el borde inferior. Muy bien, puedo colocar esto dentro de mi código para hacer lo siguiente. Vamos a comentarlo y lo pegamos por acá. Puede ser simplemente para dejarlo allí. Copiamos esto y en vez de usar application.worksheet.function.wrap.bitwin del 1 al 6, vamos a colocar lo siguiente. Dentro de nuestro código, vamos a usar los dos bucles para identificar el contenido de la celda. Y según el valor, entonces le vamos a decir que coloque el borde correspondiente. Como bien ya indicamos que necesitamos que sea el borde inferior, cuando sea 1, entonces ya tenemos identificado Edge Bottom como borde inferior. Pero también podemos identificarlo de la siguiente forma. Además de la macro generada, puedo colocar punto borde y abrimos. Y aquí aparece una lista de los tipos de bordes que podemos seleccionar, tal como hicimos cuando seleccionamos la celda y buscamos el tipo de borde, ¿no? Podemos hacerlo entonces también por medio de código. Aquí vemos entonces el borde inferior, borde izquierdo, borde derecho, el borde superior y así sucesivamente. Muy bien, vamos a usar entonces borde inferior. Por lo tanto, si ya lo tenemos, ¿verdad? Este me pide que lo cierre. Puedo colocarle esto y aquí le decimos. Vamos a hacerlo así. Sí. Punto cells y J, que es lo que estamos recorriendo, es igual a 1. Entonces, punto cells y J, punto borders, punto, creo que era, abriendo paréntesis, colocamos el borde inferior, punto, line, style, es igual, XL continuous. Si mal no recuerdo, lo puedo también buscar por acá, line style, porque como ya tenemos la macro generada, puedo usar parte del código. Y aquí XL continuous, por aquí lo tengo, creo que por aquí lo debo tener, aquí está, XL continuous. Lo copiamos y lo pegamos justo por acá, listo. Muy bien, vamos a depurar la macro. Este, por supuesto, va a mostrarme error porque obviamente necesito colocarle el rango, especificar la celda o el rango para colocar el borde y demás, el resto de lo que queda. Muy bien, ya tenemos esto. Podemos hacer que se corra la macro para que en este caso trabaje con el 1 solamente. Y vamos a decir crear laberinto, pulsamos. Y por acá creo que no se está ejecutando. Vamos a ver. Ah, claro, disculpen ustedes, coloqué repetidamente las dos variables i. Vamos a colocarle j. Listo. Muy bien, una vez más, veamos si es esto. Listo. Ya tenemos entonces que se está colocando el borde inferior cada vez que encuentre una celda cuyo contenido sea el número 1. ¿Listo? Muy bien. Vamos a hacer lo propio entonces con el resto. Vamos a identificar cada uno de ellos. Este es para el borde superior. Por acá vamos a colocarlo para tenerlo como referencia. Este es el borde izquierdo. Este es el borde derecho. Se hace entonces, por medio de código, copiaremos, ¿verdad? Por acá, 2, 3, 4. Son 4 por los momentos. Aquí podemos quitar el comentario para abrir paréntesis. El que nos pide ahora es el superior, Edge Top. Copiamos. Cuando sea 2, pegamos este por acá. Ahora, queremos también izquierdo. Edge Left. Copiamos el código. Lo pegamos por acá.
izquierdo, ahora viene el derecho, es right, copiamos, lo pegamos por acá, listo. Ya aquí entonces tenemos identificados borde inferior, borde superior, borde izquierdo, borde derecho. Y ahora vamos a reemplazar los valores 1, 2, 3 y 4, listo. Se hace entonces, vamos a ejecutar nuestra macro, pero antes vamos a comentar esto porque si no va a presentar errores. Una vez más, crear el laberinto y vemos que se está creando nuestro laberinto. Por supuesto, estamos viendo que se está llenando todo porque necesitamos limpiar el contenido para que este esté limpio para el nuevo laberinto. Se hace entonces, necesitamos anteponer la siguiente línea de código, .cells.clear. Así de sencillo, límpiame todo, limpia todo, listo. Por tanto, ejecutamos, ahora vemos que se limpia todo, muy bien. Pero me falta el resto del código. Quiero ahora incluir lo siguiente. Veamos, yo quiero que estos dos se copien por acá. Y estos dos también, debí copiarlos todos. Para separarlos, porque voy a hacer lo siguiente: para el borde inferior y derecho, borde inferior izquierdo, necesito usar las dos líneas, tanto inferior superior o inferior izquierdo, inferior derecho, y así sucesivamente. Por lo tanto, veamos, quito este porque estoy copiando el que no es. Este es el inferior y este es el que voy a copiar y lo voy a pegar justo por acá. Y el borde inferior lo voy a pegar reemplazando el que está aquí. Entonces, izquierdo, inferior. Derecho, inferior. Por cierto, vamos a cambiarlo también para que este sea entonces. Izquierdo, derecho, inferior, inferior. Muy bien. Podemos también copiar esto y pegarlo por acá. Porque es posible que tenga que descartar al menos uno, para que al menos también nos permita ver las posibles salidas o bien rutas hacia esa salida, ¿no? Entonces vamos a hacer la prueba. Este si es el 5, vamos a hacer que sea con esto. Y si es el 6, vamos a hacer que sea con esto. Muy bien. Y ahora vamos a ejecutarlo y vemos que ya está funcionando. Muy bien. Pero para que se pueda apreciar mejor, vamos a inicio, seleccionar una celda, inicio, busco, creo que es disposición de página, líneas de división, quito la selección de línea de división, ver para que no aparezca en la línea de división. Y ahora quiero que luego que se limpie, se imprima los números aleatorios y se le coloque su correspondiente borde, según el número, se pueda una vez más limpiar, pero el contenido, ¿ok? No quiero que se limpie todo, sino que se limpie el contenido. Es decir, el contenido de la celda. El borde lo deja, lo mantiene. Para que se pueda limpiar el contenido, vamos a colocarlo justo después de nuestro bucle, .cells.clear, y aquí vamos a buscar clear contents. ¿Listo? Y este es el que vamos a colocar, .clears, clears contents. Clear contents. Listo. Para que este limpie el contenido de la celda. Creo que ya esto no lo necesitamos. Bien, iniciamos entonces limpiando todo. Luego vamos a colocarle sus números aleatorios entre el 1 y el 6. Luego, por medio del segundo bucle, anidándole el bucle para recorrer las columnas, vamos a ir verificando el contenido de la celda. Si corresponde a un número, le colocamos su correspondiente borde para ese número. Listo, ya lo tenemos. Vamos a ejecutarlo para ver qué tal funciona. Ya hemos probado que lo demás está funcionando. Ahora simplemente vamos a ver qué tal funciona con el limpiado del contenido de la celda, que por cierto ya está funcionando. Claro, ya existe, ya está funcionando nuestro laberinto, pero si nosotros nos ponemos a revisar bien, no encontraremos al menos una ruta
que nos pueda ayudar a encontrar la salida. Necesitamos al menos quitarle en el código, aunque sea una línea, para que esta al menos, esto es una suposición, porque esto en teoría, la idea es que por medio del código se pueda, además de crear el laberinto, que exista la posible salida. Claro, esto va a ser cada vez que se ejecute el botón que se presione. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comentar esta línea de código para que al menos se descarte esta parte. Y vamos a pulsar. Y cada vez que pulsemos se va a generar el laberinto. Hasta que veamos que existe una ruta entre un punto de salida y un punto de encuentro. Veamos si funciona. Por aquí, creo que por acá encontramos. Por acá, no. Y por acá... tampoco, por aquí no veo nada. Una vez más, vamos a crear una ruta. Y por aquí, aquí al menos vemos esto, por aquí lo vemos, por acá también, y por acá lo vemos, y por acá. Aquí hay una ruta. No sé si por acá exista otra ruta, no. Por acá, puede que exista otra. Por acá no. También existe otra ruta por acá. Visualmente ustedes lo van a ver. Por lo tanto, si es así, pueden entonces ir incluyendo, además de ya el laberinto como tal, incluyendo imágenes que nos señalen el punto de salida y el punto de llegada. Podemos hacerlo de la siguiente forma. Disposición de página o bien insertar. Disculpen ustedes, insertar. Vamos a buscar ilustraciones. Estoy usando Office 365. Y aquí vamos a buscar flecha. Veamos si podemos encontrar una flecha. Puede ser esta. Vamos a hacer... no, esta no es una flecha como tal. Creo que sea una flecha. Veamos qué flecha podemos encontrar por acá. A ver, creo que no encuentro una flecha apropiada. Aquí está, esta sí. Insertamos una flecha. La podemos girar, ¿verdad? Sobre su eje. Reducimos también el tamaño, o bien sus dimensiones. Y esta puede servir para que le pongamos el punto de salida. Ok. Entonces dijimos que teníamos una por acá. No sé, era por acá. Veamos si podemos hacerlo por aquí. Esto es cada vez que se genere. En la imagen no se van a eliminar. Ok. Por lo tanto, cuando se limpie todo, la imagen se mantendrá. Y vamos a insertar una nueva imagen. En este caso quiero que sea casa. Podemos seleccionar esta. Quizás sea esta o esta. Mejor esta. Insertamos esta. Y es la que vamos a reducir su tamaño, ¿verdad? Y luego entonces... con estas dos podemos hacer entonces la prueba. Bien, ¿dónde quedé yo? Creo que había encontrado una ruta. Sí, esta. Podemos dejar esta. Entonces le decimos que esta sería la ruta que tiene que recorrer. De aquí, por acá. Avanza por acá. Y voilà. Listo, ya encontró. Y esa sería la ruta. Entonces este juego se manda a imprimir. Para ello vamos a disposición de hoja, creo que horizontal. Y si visualizamos la hoja, yo no sé dónde fue que vi las opciones de la hoja. Imágenes, ajá, vista preliminar. Y aquí puedo ver entonces el juego. Quizás lo puedo ampliar un poco. Y aquí podemos entonces ver el juego, mandarlo a imprimir. Y así entonces, quienes quieran... usarlo para que se diviertan un rato, lo pueden hacer. Cada vez que quieran mandar una vez más un nuevo laberinto para que se mande a imprimir, simplemente lo generan y comienzan a revisar si hay una ruta
en la cual se pueda encontrar la salida. Veamos si por aquí lo encontramos. Aquí hay una. Creo que aquí hay una. Y por acá, veamos si aquí. Para hacerlo más difícil, lo podemos hacer por acá. Listo. Aquí encontramos entonces. Y le damos vuelta por acá. Esto tiene que hacer la persona. Y así podrán entonces darle algún juego a sus niños para que se diviertan un rato, ¿verdad? Una vez más, estoy en opciones de la hoja, en disposición de página, opciones de hoja. Voy a pulsar esta flecha que para hacia abajo, vista preliminar, y puedo ver entonces nuestro nuevo laberinto. Aquí este no se imprimió, por lo tanto, debería, sí, más bien, sí, para que al menos se vea, porque si no entonces, una vez más, disposición de la hoja, opciones de hoja, vista preliminar, y aquí vemos nuestro laberinto. Y hacemos un zoom. A ver, este es mucho. Listo. Y aquí vemos nuestro laberinto. Cada vez que quieran generar un nuevo laberinto, pulsen el botón y luego se ponen a revisar si hay una posible ruta donde encuentre la salida o bien el punto de llegada y es su punto de salida, por supuesto, y lo mandan a imprimir. Y así entonces le ponen a sus hijos para que puedan jugar el laberinto, ¿verdad? Y se diviertan un rato. Vamos a guardar el archivo. Y por acá lo voy a colocar en escritorio. Proyecto laberinto en Excel. BBA. Como siempre, macros. Dado que este tiene código. Y listo. Ya tenemos entonces nuestro juego. Una vez más. Vamos a buscar una ruta por acá. Creo que aquí hay una. Perfecto, aquí hay una. Colocamos este por acá y este lo colocamos por acá. Disposición de hoja. Probamos una vez más, vista preliminar. Está listo nuestro laberinto, funciona. Está la ruta, excelente. Mándelo a imprimir y pongan a sus niños a jugar. Perfecto, muy bien. Espero entonces que este video sea de su agrado, como siempre un placer. Dejaré el código en la descripción de este video o bien como comentario, primer comentario, para que ustedes lo puedan copiar y lo puedan pegar en una hoja y así entonces puedan desarrollar sus propios juegos. Inserten una imagen, dos imágenes, las imágenes que quieran, donde especifiquen el punto de salida y el punto de encuentro. Y listo, eso es todo. Muy bien, espero entonces que este video sea de su agrado. Como siempre, mi respeto para todos y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta entonces.